decir esto. Tiene que aparecer la mano dura de Riquelme. Basta de felicitar a los jugadores. ¿Pero qué es la mano dura? No viejo, entiendo. Premios y castigo. Premios y castigo. ¿Y qué es premio y castigo? Premios y castigo con estos jugadores que pelean premios, pero que después no pelean los partidos, que no hacen mérito. ¿Pero qué es? Como para no pagarle. Riquelme es el rey. Riquelme es el rey. ¿Cuándo llega el castigo? Sí, ¿cuándo llega el castigo para Riquelme? Presidente. ¿Cuándo llega el castigo para él? Ahí lo votó por la gente. Por echar a Izquierdo. El castigo le llegará por hacer cuando lo que hizo. Uno que ¿cuándo llega el castigo para él? Él es el que manda. Por tomar decisiones. Malas decisiones. La gente le tomará examen dentro de un año. En las elecciones. Lo castigará con el voto. Muy y está bien. Fenómeno. Hoy maneja él. Entonces tiene que haber más rigor para estos jugadores. ¿Qué rigor? Tiene que haber más rigor. Vas al banco. ¿Qué otra ya hubo rigor. Hubo rigor con Salvio, hubo rigor con Izquierdos. Pero eso tiene rigor. Que haber. Afuera. Tiene que. No, Salvio se fue por una cuestión de contrato. Pero no me vengan a hablar ahora que Salvio es el nuevo jugador de. Tuvo más tiempo lesionado que en la cancha. Porque, todo ojo. Bien, pero. Y no me vengan con Izquierdo, el nuevo Franco Baresi. Buen jugador, buen Zambrano. Capitán, buen líder. Mirá Zambrano, buen Franco Baresi. Sí, puertas adentro. Lo dijo Julito, lo firmo abajo. El Consejo de Fútbol no tiene que hablar más por. Hasta las elecciones. Hasta las elecciones de... No hablen más, muchachos. No hablen más los Bermúdez, los Serna. No hablen más porque irritan. Primero, mienten en el 90% las cosas que dicen. Mienten en el 90%. Generan confusión. Porque Serna ahora genera... El otro día con lo que dijo, que Ibarra va a comenzar la Copa Libertad. No hablen. Trabajen en silencio que está, y tratar de mejorar las cosas. Que pero no hablen más. Cositas. No hablen ¿cómo? Más.